Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles. Ahora lo hacemos desde las instalaciones del Autódromo Guadalajara de Cuarto de Milla. Séptima fecha del Campeonato Nacional y además quinta del Campeonato de Occidente. Las acciones están muy cerradas, habrá competencias que se definan en la ciudad de Monterrey, pero por lo pronto lo invitamos a que junto con nosotros disfrute de lo que es este deporte, el cuarto de milla. También le presentaremos lo que es algo referente a la actividad de los pilotos infernales, estos hombres que arriesgan constantemente la vida y que sobre todo con un solo objetivo, agradar a su público. Así es que, si usted nos lo permite, lo invitamos a que nos acompañe a vivir este talento deportivo de cuarto de milla. Dentro de la séptima etapa nacional y quinta divisional de cuarto de milla, efectuada recientemente en el Autódromo Guadalajara, se dejó sentir la hegemonía de la familia de la Garza, del norte del país, específicamente de Monterrey, ya que varios de los integrantes de la dinastía lograron sus respectivos triunfos en sus categorías. Dentro de esta fecha, el público jalisciense fue testigo del retorno a las pistas de Víctor de la Garza, quien después de varios años de no competir cambia de opinión y es el mismo quien lo detalla. Siempre nos han tratado bien aquí. La verdad es una plaza a la que yo vengo con gusto. De hecho, hoy levanto yo 12 años de retiro. Si lo iba a hacer en un lado, tenía que ser Guadalajara. A mí Guadalajara es una pista que me trata bien, que me quiere. Y bueno, yo también los quiero mucho. ¿Por qué levantar el retiro? Tengo 3, a lo mejor 4 años trabajando muy duro para que mis hijos sigan el legado. La verdad me siento bien de condiciones, me siento bien físicamente, me siento muy bien mentalmente. Siento que si gané 9 campeonatos nacionales y un subcampeonato, ahorita puedo ser mejor porque de aquí hay más madurez. Pero si no me bajo yo de los carros, nunca se van a subir mis hijos. Entonces yo con gusto los veo ahora correr. Hoy no pudo venir Alejandro. Entonces me tocó tomar el carro de él porque ya estaba aquí. La verdad ni preparado venía, ni entrené, ni nada. Bendito Dios, el triunfo se dio. Los que han estado viendo ganar, bendito sea Dios, son mis hijos y mis sobrinos. La primera generación la empezamos mi hermano Luis, mi hermano Héctor y yo. Bendito Dios, siempre con muy buenos resultados. El cuarto de milla nos ha tratado muy bien. Muy bien, trabajamos mucho, siempre estamos unidos. Hoy gana Fernanda, mi sobrina, Héctor, mi sobrino, Luis, mi sobrino, Víctor, mi hijo y tu servidor. O sea que barrieron con todo. Hoy sí, hoy fue un buen evento. ¿En qué categoría se definió ya aquí en Guadalajara o se define todo para el Monterrey? Monterrey, todo sirve en Monterrey. En Dragster era la que íbamos un poquito atrás. Con el triunfo de hoy nos vamos adelante. Y verá que rápido seguimos en primero, pero ajustado. Y ahí vamos, vamos bien. Lo que bien se aprende jamás se olvida. Jamás se olvida, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, no es porque no nos moleste, sino al contrario, es una gran satisfacción que regrese y sobre todo en esta plaza. Gracias, muchas gracias. De igual manera, Talento Deportivo tuvo la oportunidad de dialogar con varios de los integrantes de esta familia, que por años se ha caracterizado por el amor a este deporte y sobre todo descubrir cuál es el secreto para mantenerse en los primeros lugares en el país. Estoy muy, muy feliz, más que nada que es un evento nacional y ganamos muchos elementos de la familia en varias categorías. Mi categoría fue Super Quick y la final fue con Alfredo Montes. Alfredo Montes, ¿cómo te fue? Más o menos gané, pero no he visto cómo me fue, no me han informado. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Desde cuándo estás practicando ya el cuarto de milla? Desde los 8. ¿Desde los 8? Sí. ¿Y qué se necesita para poderlo practicar? Un carro y poder venir, sí. ¿Trabajo, acondicionamiento físico, lo haces o no? No.
¿Cómo te fue en este hit? Pues muy bien, hice las cosas como se debían. ¿Cómo se deben de hacer las cosas, dime? Se debe tirar una buena luz y tirar el tiempo. ¿Desde cuándo estás practicando esto? Desde el año pasado. Desde el año pasado, o sea, llevas un año. ¿Cuántas carreras llevas? ¿Las cuentas o no? No. ¿No? ¿Cómo cuántas llevarás? Ganadas, sí. Como unas, no sé, 40. Hablar de Fernanda ahorita es hablar de la líder en los puntos. Pero yo creo que año con año ella va a ser más peligrosa todavía. Nos venimos a divertir y no solo es ganar, sino es divertirse, sentir la adrenalina y jugar. ¿Por qué recomiendas a los niños y a los jóvenes que hagan este deporte? Porque te diviertes mucho y aparte te ayuda, tienes un equipo completo que te ayuda, que te apoye y te sientes muy con mucha alegría.